reconoce cuando estoy sentado. Tú me conoces cuando estoy de pie. Thank you.
Después de 3 años de estar huyendo de mi propia nación, el Señor me trajo de Venezuela. Aleluya. Estaba huyendo porque había un espíritu de muerte. Gloria al Señor. Por eso me gusta esta alabanza. Porque estando en Venezuela, el Señor me hizo el llamado. Santo, aleluya. Amén. ¿A dónde huiremos de su presencia, iglesia? ¿A dónde nos escondemos si el que todo lo ve nos está observando día a día? Aunque reneguemos de lo que tenemos, aunque no aceptemos el ministerio que Dios nos entrega. ¿Sabes? Porque yo no aceptaba el ministerio pastoral. Antes que mi esposo se convirtiera, Dios me llamó. Y todo el mundo decía, pastor, yo decía, eso no es conmigo, eso es muy grande, es un hombre, eso es grande. Yo no entiendo por qué hay gente que en este tiempo se pelea un pastorado. ¿Sabe la responsabilidad que hay en un ministro con este título? Gloria al Señor. Pero ¿sabes qué te dijo? Algo que Dios un 31 de diciembre me dijo. Si no fuera por el pastorado, ya tú hubieras estado apartado a su nombre. ¿Sabes lo que le huye el cristiano? Le huye la responsabilidad. El cristiano hoy día no quiere responsabilidad. No quiere nada con el Señor. Quiere nada más ir y venir a la iglesia. Por eso vamos a entonar en forma de oración, mi hermano. Y tú puedes levantar tus manos, tú que le estás diciendo a Dios, el evangelismo no es conmigo. El ser misionero no es conmigo.
se vive para siempre como se había marcado. ¡Gloria a Dios! A su nombre, a su nombre, y todo lo que respire, y todo lo que respire, estamos por acá, amén a su nombre. Tenemos un comunicado que decirle. El hermano que iba a predicar me estuvo enviando que no iba a poder llegar porque se le cayó una gota y como que se resfrió, amén, y se siente con dolencia en los huesos, pero ya va, está pasando por acá nuestra hermana que va a cerrar, amén, la esposa de nuestro amado pastor José de la O, amén, a su nombre, nuestra hermana Melanie, amén, a su nombre, amén, a su nombre. Así que damos gloria al nombre de Jehová. Vamos colocando de pie. A ver, estamos, falta una hora. Dile que está a tu lado, falta una hora. No faltan cinco para 12, una hora para hacer. A su nombre. Y voy a aclarar algo también, porque la pastora, pastora Lili decía que ella vivió esa experiencia con Dios, donde Dios la trajo de Venezuela nuevamente a Colombia. Ahora los venezolanos me dan una mala interpretación. Entonces, mira que nos vamos también. Déjese de eso. Usted entienda las cosas bien. Sí, porque mira que nos vamos. A ella la trajo allá, nosotros nos llevamos de aquí para allá. Es una experiencia que Dios hizo ya a la pastora. Amén. Así que tenga cuidado con eso, yo. Amén. A su nombre. Vamos a conocer a nuestra hermana. Vamos a orar por ella. Amén. Vamos a este templo, vamos a colocarnos en pie de la senda antigua, ¿eh? Vamos a hablar de las iglesias aquí. Iglesia Libro de la Vida. Iglesia Senda Antigua. Bueno, gloria a Dios, está como de alguna manera. Iglesia, voz que clama en el desierto. Su nombre. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Senda Antigua. Columna de Baluarte. Bien, hombre. Pastor Juan. ¿Dónde está el Pastor Juan? Oye, entonces, nada más se ven en las maracas. A su nombre. Amén. A su nombre. Casa de Restauración. Libro de la Vida. Su nombre, a su nombre. La iglesia vino con el pastor Mauro, vean dónde está. Gloria a Dios, amén. A su nombre, vamos a orar por la pastora, amén. Vamos a orar, tienda su mano hacia acá. Amén, que ellos están en el ministerio pastoral. Por misericordia del Señor, amén. Comenzando, pero con la ayuda de nosotros y la oración, Dios los va a respaldar, amén. Así que vamos a orar, amén, a su nombre. Extienda su mano hacia acá, amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te exaltamos. Te bendecimos, te damos la gloria, la honra. Señor, aquí presentamos tu sierva, tu ministra. Mira que ella va a ser la expositora de este mensaje que cierra esta vigilia, Padre. Te pido que le dé la fuerza, la sabiduría y el entendimiento, Señor, y que la uses con poder y gloria para tu honra y tu gloria. Señor, ella está en tus manos y creemos y confiamos que está segura, Dios. Por lo cual te damos gracias y este pueblo le brinda fuerte el aplauso a Cristo. Amén. Con nosotros tu hermana, pastora Mera, le envían a su nombre. Fuerte el aplauso. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre, aleluya. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Aleluya. Ya culminando esta vigilia, aleluya. Vamos así rápidamente a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 40. Me confirman con un fuerte amén. Aquellos que lo hayan encontrado, amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos ya lo encontraron? Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Tiene como título la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Gloria. Gloria a Dios. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga.
y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Pero una mujer que parecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había quedado oculta, que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies, a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando él a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, y al instante se levantó, y el manto que se le di, gloria a Dios, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó a que nadie dijese lo que había sucedido. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. El Señor en esta preciosa mañana, aleluya, me permite predicar su palabra bajo el título, gloria al Señor, bajo el tema titulado, aleluya, solamente cree, aleluya. Ese es el título el cual Dios me ha permitido llevar en esta mañana, aleluya. Nosotros, gloria al Señor, vamos a hablar acerca de Jesucristo de Nazaret, el cual es el tema principal de nuestras vidas, aleluya. Pueden haber muchos nombres y muchos hombres de Dios en la Biblia, pero el tema principal es Jesucristo de Nazaret, aleluya. Vemos en su trayecto, gloria al Señor, de su vida ministerial, desde que comenzó, gloria al Señor, primero en la búsqueda con Dios, aleluya. Comenzó haciendo ayunos, el cual después de haberlos terminado, gloria a Dios, vino el tentador, gloria al Señor, Satanás, y lo tentó, el cual salió victorioso de ahí, gloria a Dios. Y vino después, gloria al Señor, y estaba predicando. La gente veía las señales que Jesús hacía en la tierra, gloria a Dios. Aquellas señales, aleluya, las cuales manifestaban que Él era el Hijo de Dios, aleluya. Este hombre, Jesús de Nazaret, fue aquel, gloria al Señor, aquel que a través de su palabra, a través de que Él imponía las manos, los enfermos se sanaban. Aquel hombre, gloria al Señor, el cual había venido a esta tierra para morir en la cruz del Calvario, hacía tantas manifestaciones que demostraban de que Él era el Hijo de Dios. En este caso, aleluya, vamos a hablar de dos casos diferentes, gloria al Señor, pero con un mismo, gloria al Señor, aleluya, con una misma solución. Jesucristo dice, gloria a Dios, que iba, gloria al Señor, llegando, gloria a Dios, y le esperaba, gloria al Señor, una multitud contenta, aleluya, pero se acercó un hombre llamado Jairo, aleluya. Este hombre tenía una anomalía, tenía un problema, el cual era que su hija se estaba muriendo. El nombre de Jairo significa alegría, significa gozo, aleluya, pero este hombre en estos momentos no estaba reflejando esa alegría. En este momento este hombre no estaba
ese gozo, aleluya, porque se le estaba muriendo la hija. Y dice que aproximadamente era de 12 años, aleluya. Este hombre, imagínese, una hija de 12 años. 12 años de alegría, 12 años de gozo, aleluya. Se le estaba muriendo la esperanza, se le estaba muriendo la alegría, se estaba quedando con el Señor sin la alegría que él tenía. Este hombre, aleluya, es cuando representaba el nombre el cual él llevaba, no lo representaba, aleluya. Pero este hombre, aleluya, se acercó a Jesucristo. Muchas veces nosotros, aleluya, tenemos problemas y se nos está muriendo la felicidad. Porque muchas veces, aleluya, pensamos y no tomamos el camino de escoger con el Señor y de ir directamente a Jesucristo, sino que muchas veces vamos donde hay vecinos, muchas veces vamos con el Señor, donde el amigo, a contarle los problemas, pero no nos acercamos a Cristo, no nos acercamos con el Señor, aquel que sí nos puede solucionar el problema. Ahora bien, este hombre llegó humillado, este hombre llegó con el Señor en gloria a Dios, en una actitud de humillación. Este hombre, aleluya, estaba humillado delante de Jesucristo. Este hombre, aleluya, estaba haciendo, gloria al Señor, una petición, pero humillado delante de Jesús. Nuestra actitud, gloria al Señor, al acercarnos a Cristo todos los días es de humillación. Nosotros no podemos exigirle porque Él es grande, porque no merecemos nada, aleluya. Debemos, gloria al Señor, llegar en humillación sabiendo que no merecemos nada. Este hombre, gloria al Señor, en la sinagoga tenía un cargo grande, tenía un cargo, gloria al Señor, que era principal de la sinagoga. Quizás este hombre, gloria al Señor, tenía, gloria al Señor, aleluya, quizás tenía dinero, aleluya, pero él no fue a ninguna otra parte, él fue a Jesucristo. Amén. Él pidió que posara en su casa, aleluya. Usted sabe lo importante que es que Jesucristo pose en nuestra casa. Usted sabe lo importante que Jesucristo esté en nuestra casa. Que hasta aquellos que están en nuestra casa están muertos, reviven. Aquello, gloria al Señor, aquel hijo que quizás está en la drogadicción, aquella hija que está en la prostitución, a gloria al Señor, reviven, porque el único que puede dar vida a los muertos es Jesucristo. Y Jairo sabía de que Jesucristo de Nazaret podía hacer algo en la vida de su hija, a pesar que se estaba muriendo. Quizá muchos médicos, aleluya, dijeron ya no hay esperanza. Quizá muchos médicos dijeron, ella ya muere, gloria al Señor. Pero Jairo fue a Jesucristo, que es la única esperanza, aleluya. Y Jesucristo no se negó porque él no se va a negar. Nosotros le pedimos ayuda, Él nunca se va a negar porque Él siempre está para nosotros. Y dice que yendo, gloria al Señor, Él caminando hacia la casa de Jairo, gloria al Señor, se acercó, gloria a Dios. Había otro caso, el cual de que era de una mujer, el cual tenía desde hace 12 años un flujo de sangre. Esta mujer, gloria al Señor, si nos damos cuenta, el mismo tiempo que tenía la hija de Jairo, tenía esta mujer padeciendo de este flujo de sangre, porque las vidas son diferentes. Hay vida, gloria al Señor, que pasan tiempo quizás de alegría, de felicidad, y llega un momento trágico. Pero hay vida que toda su vida la han pasado en tragedia, gloria al Señor. Por eso cada vez que vengamos al culto, gloria a Dios, o que alguien venga al culto, tenemos que tratarlo, gloria al Señor, con amor. Porque no sabemos, gloria al Señor, cómo viene esa persona. No sabemos cómo viene esa persona destruida quizás. No sabemos si esa persona quiere un abrazo. No sabemos si esa persona tiene problemas en su casa y quiere acercarse a Jesucristo, pero la multitud no se lo permite. Porque dice de que lo oprimía, aleluya. Pues esta mujer lo tocó. Esta mujer, una cosa es oprimir y otra cosa es tocar. Esta mujer provocó a Jesucristo, aleluya, de que saliera poder de él. Esta mujer, gloria al Señor, provocó a Cristo Jesús que saliera poder de él, mientras que la multitud solamente la apretaba. ¿Usted qué está haciendo provocando a Jesús?
nosotros debemos ser diferentes. Todos los días debemos provocar la gloria de Dios. Todos los días debemos provocar de que Jesucristo haga algo en nuestra vida, haga algo en nuestra familia. Debemos provocar todos los días y no oprimirlo, no ser parte de la multitud, sino marcar la diferencia. Y yo me imagino a esta mujer, gloria a Dios, arrastrándose solamente para tocar el borde de su manto, porque si la multitud lo oprimía, no había espacio para que ella pudiera tocarlo. Quizás se le dificultaba llegar, pero esta mujer no se dio por vencida. Esta mujer siguió adelante. No te des por vencido, avanza, aunque te estés muriendo en el camino, avanza. No importa que te estés arrastrando, pero sigue en la senda del Señor. No importa, no eres señora, que sientas que ya no vas a poder más. Tú sigue así arrastrándote, pero Jesucristo va a hacer algo en tu vida. ¡Vive! Así sea, no eres señora, que lleguemos arrastrando, siendo pisoteados. Porque esta mujer, yo me imagino que estaba siendo pisoteada, que estaba quizás siendo golpeada, que estaba siendo, no eres señora, no eres señor, ultrajada mientras ella iba camino a los pies de Jesucristo. Muchas veces nosotros estamos caminando y quizás no nos estamos arrastrando literalmente como esta mujer, pero llega el momento, llega el momento en los cuales las personas nos hacen daño, las personas los maltratan, nos pisotean, no dañan el testimonio. Pero usted, así sea que esto pase, tiene que avanzar en Cristo Jesús. Nuestra meta es Jesucristo, nuestra meta no es el hermanito. No debemos prestar atención si nos están pisoteando, si nos están maltratando, si nos están haciendo daño. Debemos ver a Jesucristo y podemos ver la gloria de Dios. Un día podrá haber un resultado grande, aleluya. Porque mientras hay vituperio, mientras hay gloria del Señor, momentos difíciles, siempre vamos a ver la gloria de Dios. Mientras hay momentos de dificultad, vamos a poder ver la gloria de Dios, porque Él no nos desampara. Esta mujer solamente halló la esperanza en Cristo Jesús. Porque todo lo que tenía, quizás esta mujer tenía mucho dinero, pero todo lo gastó en diferentes formas para encontrar la solución de su problema. Quizás hay personas que van a los brujos, quizás hay personas que van, gloria al Señor, donde no deberían ir, el cual ahí no se encuentra la solución. Pero gloria al Señor, te tengo una noticia, y es que no es tarde, tú puedes acercarte todavía a Cristo, todavía puedes acercarte a Él, porque Él todavía está vigente como en aquel tiempo. Todavía podemos acercarnos a tocar el manto del Maestro, pero solamente hay que creer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque esta mujer creyó, si tan solo tocara el borde de su manto, podría ser sana. Podría ser sana. Gloria al Señor, esta mujer tocó el borde de su manto y fue, gloria al Señor, le fue quitada aquel azote. Esta mujer, gloria a Dios, vivía momentos difíciles mientras Jairo quizá vivía momentos de alegría con su hija. Mientras usted quizás está feliz y contento, quizás muchas personas están pasando por momentos difíciles, por momentos de escasez, por momentos de hambruna, por momentos, gloria al Señor, los cuales le quita el gozo, gloria a Dios. Pero debemos tener ese amor hacia todo el mundo, debemos tener ese amor hacia las almas, debemos tener ese amor hacia aquellos que llegan con problemas, porque quizás muchas veces no vamos, gloria al Señor, presta atención, quizás muchas veces no vamos, gloria al Señor, a saber los problemas del hermano, gloria a Dios. Pero el único que revela es Jesucristo, el único que revela es Dios a través de su Santo Espíritu. Y nosotros podemos decir,
decirle, Señora, ayúdame, gloria, Señora, a saber el problema del hermano o la dificultad para poderle ayudar. Pero ¿sabe qué pasa en este tiempo? Que no hay empatía. En este tiempo no nos importa el problema de los demás. Yo leí en Hechos de los Apóstoles, gloria al Señor, en los primeros capítulos, que ellos, gloria al Señor, compartían todo. Ellos tenían todo en común. Y en estos tiempos hay personas que pasan dificultad, pero dicen, es porque está en pecado. Está así porque está en pecado. Y comenzamos a juzgar y comenzamos a decir que está mal. A vituperar y estamos pecando. Nosotros debemos darnos cuenta, aleluya, y volver nuevamente, gloria al Señor. Quizás el pensamiento, aleluya, o aquellos pasos que tenía la iglesia primitiva. Aquella iglesia que tenía todo en común. Aquella iglesia que tenía en amor. Cuando esta mujer recibió, gloria al Señor, aquella sanidad. Esta mujer, gloria al Señor, quizás, gloria al Señor, pensó que no se había dado cuenta. Que nadie se había dado cuenta, pero el mismo Señor lo sintió. Y cuando fue descubierta, ella dijo, yo lo toqué. Esta mujer no podía tocar a nadie. Esta mujer no podía ser tocada ni tocar a nadie. Hay muchas personas que están contaminadas, gloria al Señor. Muchas personas, aleluya, que están contaminadas con lo del mundo, aleluya. Que quizás algún joven le dice su gloria al Señor, que es una mala influencia. Que es una mala influencia, gloria al Señor. Y son personas, aleluya, que necesitan también de Jesucristo, porque necesitan ser sanadas del corazón, necesitan ser sanadas, gloria al Señor, de lo que está dentro, gloria a Dios, porque hay muchas personas enfermas, pero enfermas del alma. Gloria. Quizás esta mujer, gloria al Señor, cuando iba caminando, quizás no se podía ver lo que ella parecía, porque en ese tiempo, imagínense que en ese tiempo llevaba una vestidura. Señora, quizás esta mujer, quizás no se podía ver aquel padecimiento, pero llevaba internamente, aleluya, cuántas personas son, cuántas personas, aleluya, no viven en tristeza, no viven en depresión, cuántas personas no viven, gloria al Señor, deseando morir, cuántas personas no se quitan la vida pensando que va a acabar su sufrimiento, pero no sabiendo que viene un sufrimiento peor. Esta mujer tuvo, gloria al Señor, ese temor y se postró delante de los pies de Jesucristo, y esta mujer recibió la sanidad porque creyó. Pero quizás esta mujer estaba feliz, pero vino una mala noticia, la cual era de que, gloria al Señor, este hombre había perdido a su hija. Este hombre llegó a Jesucristo con la esperanza de que Jesucristo la levantara antes que muriera. Imagínese ese dolor, aleluya, que te diga, no molestes a Jesucristo, ya tu hija murió, ya no lo molestes. Tiene que ser duro, gloria al Señor, el saber que tu hija, tu única hija, tu esperanza, gloria al Señor, que está colocada en ella, haya muerto, aleluya. Pero gloria al Señor, aleluya, el Señor siempre tiene la última palabra. Él es el único que tiene el último veredicto, gloria al Señor, nadie más lo tiene. Amén. Llegó a la casa de este hombre. Llegó a la casa de este hombre para restaurar lo que había muerto. Deja que Jesucristo entre a tu casa para que Él restaure lo que está en tu casa que está muerto. Deja que Él entre a tu casa. Porque Él solamente quiere
salvar, aleluya, lo que está muerto en tu hogar. Muchas personas se burlaban de él porque Jesucristo decía de que él no, que ella no estaba muerta, sino de que ella, gloria al Señor, estaba dormida. ¿Cómo es posible, decían ellos, si ella ya murió, ella ya no respira, cómo es posible que está dormida? Porque este, gloria al Señor, aleluya, en la Jesucristo, está la esperanza en Jesucristo, nada, gloria al Señor, porque Jesucristo sabía que ella no iba a morir. Esa era la visión que tenía Jesucristo, que ella estaba dormida. Ella no estaba muerta porque ella iba a resucitar. Y se burlaron, gloria al Señor. Pero Él los sacó a todos aquellos que se burlaron de Él. Nosotros debemos sacar de nuestra vida o no prestar atención a aquellos que cuando nosotros creemos en fe comienzan a decir que estamos locos. O aquellas personas que dicen, gloria al Señor, que no va a ser posible que vayas a lograr eso porque no es posible. Y porque no es posible, y comienzan a decirte que no era posible. Pero hay que sacar a esas personas de nuestras vidas. Hay que comenzar a sacar a esas personas para que podamos ver la gloria de Dios. Jesucristo levantó a esta niña. Levantó las esperanzas de este padre. ¿Cuántos de nosotros, aleluya, tenemos las esperanzas muertas por el piso? Pero el Señor quiere hoy, gloria al Señor, revivirlas. Pero solamente hay que creer. Solamente hay que creer en lo que Él puede hacer, porque Él no puede hacer nada si no podemos creer. Él no puede hacer nada en nuestra vida si no podemos poner de nuestra parte teniendo fe. Porque la fe, gloria al Señor, la fe es lo único que nosotros debemos tener para ver nuestro milagro colóquese sobre sus pies. Debemos creer, aleluya, para que Él pueda hacer algo en nuestra vida. Amén, así es. Aleluya, cierra sus ojitos, aleluya. Aleluya. Vamos a hablar con el Señor en esta mañana, aleluya. Vamos a hablar con el Señor. Porque muchas veces no obtenemos lo que te estamos pidiendo al Señor porque no tenemos fe. Muchas veces no tenemos la fe suficiente para recibir lo que el Señor quiere darnos, aleluya. Cierra tus ojitos y comienza a hablar con Dios. Habla con el Señor en esta mañana, aleluya. No te preocupes de la hora, y ahorita nos vamos, aleluya. Comienza a adorar al Señor ahí donde te encuentras. Comienza a adorar, aleluya. Muchas veces estamos afligidos en otras cosas que no nos conviene, aleluya. Estamos pendientes, aleluya, de muchas cosas que no nos conviene y que nos está quitando, gloria al Señor, aquella bendición que Dios tiene para nosotros. No tenemos, gloria a Cristo, la fe suficiente para poder recibir lo que Él nos quiere brindar, aleluya. Habla ahí con Él, aleluya. Mira que esta mañana, aleluya, son nuevas sus misericordias, aleluya. Mira que Él ha permitido que estemos hasta esta hora aquí. Mira de que Él ha hablado durante toda la noche, aleluya. Acerquémonos a Él para que Él pueda hacer la obra en nuestras vidas. Para que Él pueda obrar en nosotros, aleluya. Espíritu Santo de Dios, llena en esta hora, aleluya.
Dios. Porque ha permitido, aleluya, que estuviéramos aquí, aleluya. Solamente, aleluya, porque permitió que nos permitió esta victoria tan grande de estar en este lugar terminando esta gran bendición. Gracias, Señor amado, por permitirnos, Señor, terminar esta vigilia, Señor. Gracias por lo que tú nos has hablado, mi Rey. Gracias por lo que tú has hecho, mi Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias, mi Rey, gracias. Gracias, Señor amado. Te bendecimos, te damos gloria, honra, mi Rey. Te damos alabanza a ti para siempre. Tu pueblo te brinda un fuerte, pero fuerte aplauso. Porque es para ti, mi Dios. Gloria a Cristo Jesús. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Gloria a Dios, un fuerte aplauso a Cristo. Ya está lista ya. La, ya. La vamos a estar ahí colocando una alabanza, Walter. Se le da un pausa. A ver. ¡Ode! Por igual forma vamos a colocar.